gracias por esta oportunidad de hablar con vos. Ya estuvimos hablando previamente como para consultarte. Y bueno, aquí yo te consultaba en estos puntos, ¿no? Esta pregunta, ¿piensas que el rol activo y protagónico que tomó actualmente en esta época de pandemia la educación en línea debilitaron un poco las resistencias de los profesores y de las instituciones? ¿O qué piensas? ¿O es porque esta situación nos lleva a incorporar tecnologías de comunicación e información? Hombre, se van a producir un cambio. Yo recuerdo hace unos años estuve en Christchurch, en Nueva Zelanda, porque había una profesora, Nikki Davis, que era conocida por la implantación de sistemas de Blended Learning. Y fui allí. Entonces, bueno, realmente hacía 2 años que lo habían implantado, pero con mucha fuerza, ¿no? Y resulta que es que había habido un terremoto, además dos sismos seguidos, que destrozó la ciudad de una forma increíble, ¿no? Entonces ella me explicó que, pues claro, al cabo de 15 días tuvieron que empezar las clases. Piensen que al cabo de 2 años, cuando yo fui, inauguraban la biblioteca. Acababan de reconstruir la biblioteca de la universidad, ¿eh? Muchos edificios seguían sin reconstruir, por supuesto. Entonces, ella contaba que al cabo de 15 días tenían que reanudar las clases y que como no tenían tiendas o lonas para atender a todo el alumnado, tuvieron que hacerlo así. Y claro, yo con mi mentalidad latina, española, dije, bueno, 15 días tampoco era tanto. Se podía haber esperado un poco más, ¿no? A ver si se iba arreglando la cosa. Me dijo, es que si no empezábamos en 15 días, no cobrábamos. No recibíamos el sueldo, el salario. Y entonces yo pensé, a la fuerza ahorca. Y ahora ha pasado algo parecido. 2 semanas antes del episodio, en enero, me habían invitado a dar una conferencia participativa con el grupo de profesores que lideraban un máster que la coordinadora quería convertir en semipresencial. Y bueno, los profesores estaban... Era imposible convertir ese máster en semipresencial. Pues al cabo de un mes o 2 meses lo tuvieron que convertir en máster a distancia. A la fuerza ahorca. Entonces, van a empezar a descubrir que tienen algunas posibilidades. Por lo tanto, sí. Las TIC van a tomar un papel más activo y algunos profesores se están empezando a plantear que quizás algunas cosas las puedan hacer a distancia y puedan hacerlas mediante sistemas de estos y que pueden dar más opciones a sus alumnos. Por ejemplo, sistemas de tutorías, ¿no? Los alumnos en mi país van muy poco a hacer entrevistas con el profesorado, no hay esa tradición, pero además es que eso implica desplazarse y tienen ya un horario. De pronto van a descubrir que las soluciones conocidas, ¿no? De que pueden conectarse con el profesor en un horario a través de sistemas abiertos de videoconferencia, son muy prácticas. Así que la respuesta es que sí. Perfecto. Y en relación a la formación o la capacitación para la docencia en línea, ¿cuál te parece que serían las prioridades considerando a un cuerpo docente que no esté muy preparado, que no tenga muy desarrollada sus competencias de alfabetidad digital? Sí, pues la verdad es que haría falta una formación muy intensa para el cambio de paradigma. Hace 2 días me comentaba una profesora que había dado un curso sobre evaluación en línea. Entonces, yo justo me lo comentaba a raíz de que yo le había hablado de que en tema de evaluación en línea, pues cómo había que plantearlo. Y yo le decía, porque lo que la gente va a estar interesada es en estos temas de, bueno, un sistema de evaluación que permita asegurar que el que responde es el alumno, con la cámara, reconocimiento facial, identificación por la forma de teclear, saber que es el propio alumno el que está tecleando. Y ella me dijo, pues sabes que he dado ese curso y todas las preguntas, absolutamente todas, eran sobre ese tema. ¿Qué sucede? Que los profesores están reproduciendo la enseñanza en línea absolutamente lo que hacían en la enseñanza presencial. Conozco casos extremos de un profesor que da una sesión de 4 horas seguidas en línea. Claro, él no es consciente de que cuando él da 4 horas presenciales tiene unos recursos comunicativos muy diferentes a los que son cuando están en línea.
abren una sesión con capacidad para 150 personas y se apuntan 150 personas. O sea, es un desbarajuste increíble. Y lo que es la parte offline, no en tiempo real, pues se convierte en una serie de tareas de las de toda la vida. Los profesores no son conscientes, habrán empezado a ser conscientes de que si encargan una tarea, para que las hagan, solo hay dos tipos de tareas. O sea, cuando un profesor encarga tareas a un alumno, solo hay dos tipos de tareas, ¿eh? Las que se evalúan y las que el alumno no hace. No hay otra opción. Con lo cual, o empiezan a evaluar las tareas o no las van a hacer los alumnos. Y cuando descubran que es muy fácil poner tareas virtuales, pero cuando hay que empezar a evaluar trabajos, lleva muchísimo tiempo, sobre todo si no utilizan técnicas o estrategias de evaluación para evaluar trabajos en línea, con ayuda, asistidos por la tecnología, no que la tecnología les sustituya, sino que utilicen recursos tecnológicos para evaluar con más rapidez, pues van a decir, esto es una barbaridad, esto no lo podemos asumir, porque otra cosa que se ha producido, creo yo, en muchos profesores que he visto, es que al principio con el entusiasmo se han visto desbordados y han empezado a trabajar lo que nunca habían trabajado en su vida, un montón de horas al día. Total, que la docencia universitaria necesita un impulso muy fuerte a la formación del profesorado para cambiar el paradigma y para adquirir nuevas estrategias, porque no las poseen y están limitándose a trasladar a la parte virtual lo que hacían a nivel presencial, y puede ser un desastre eso. Sí, estoy de acuerdo. Yo tengo algunos comentarios y también conocimientos de esta reproductibilidad de la presencialidad y todas estas largas horas de videoconferencias que son muy cansadoras para los alumnos también. Si tú llevas todas las materias de una cursada a videoconferencias exclusivamente, ¿no? Bueno, y aquí te pido, si no me haces una reflexión sobre cómo piensas la educación y las didácticas post-pandemia. ¿Te parece que va a haber algún cambio? Vos mencionabas un cambio paradigmático, pero ya ahora mismo a nivel de la docencia universitaria presencial, si esto se va a trasladar en toda la educación universitaria, si el ingreso de las nuevas tecnologías va a ser diferente. ¿Qué cambio, si ves algún cambio en este sentido? Vale, hay un cambio que se va a producir y otro cambio que se debería producir. El cambio que se va a producir va a ser puramente tecnológico. Los profesores han descubierto que más allá de Moodle o de sus equivalentes, hay un universo de maravillas tecnológicas en la red que le permiten hacer las cosas mucho mejor. Y a pesar de las intensas campañas que ha habido, por ejemplo, en contra de Zoom o de Jitsi o de otras soluciones que han explotado en la red, ¿no? Porque son campañas organizadas en contra, los profesores han descubierto que hay cantidad de recursos mucho más prácticos que los que nos ofrecen los campus virtuales. Las instituciones están muy interesadas en seguir ofreciendo Moodle. Cualquier LMS, un sistema de gestión del aprendizaje centralizado por una institución, permite muchas cosas. Primero, permite controlar más a los estudiantes, permite utilizar materiales propios y cobrar por ellos en el fondo, porque no se comparten, ¿no? No son materiales abiertos. Y permite controlar mucho más al profesorado. Pueden saber cuándo y durante cuánto tiempo estaba un profesor conectado o no al sistema. Frente a todo eso, las herramientas libres, abiertas que hay en la red, con sus problemas de privacidad, y es maravilloso que tengan problemas de privacidad porque también habrá que alfabetizarse digitalmente para aprender a controlar los temas de privacidad. Esas herramientas le ofrecen muchas más soluciones, más sencillas, más elegantes, más atractivas, más potentes al profesorado. Ese es un cambio que ya se ha producido. Los profesores ya lo han visto y ahora algo que a mí me costaba mucho de explicarles muchas veces cuando iba a dar un curso y decía, no, vamos a utilizar todo herramientas abiertas, ahora lo van a ver directamente, van a decir, oh, sí, claro, por supuesto, o sea, por supuesto que prefiero utilizar pues un sistema de videoconferencia abierto que no el Adobe Connect, que me tienen que dar permiso el controlador o el gestor de la institución me tiene que dar permiso y que resulta que no me lo ha dado bien y ahora no me puedo hacer la grabación de la conferencia como le han pasado a profesores. Me consultan, ¿por qué no puedo grabar la conferencia? Y digo, mira,
porque te han configurado y no te permiten grabar la conferencia, te han configurado de otra manera que no permite esa opción. Y cuando grabo la conferencia, ¿dónde está? Frente a todo eso, entras en Zoom, en Jitsi o en otros sistemas y son tan fáciles, tan intuitivos. Y el cambio que no se ha producido, pero que debería producirse. Vamos a ver. Internet, la red, está llena de recursos para aprender. Entonces, los profesores deberían de dejar de verse a sí mismos como profesionales de la información, que tienen que gestionar y proporcionar información a sus alumnos y luego evaluarles para ver si han asimilado la información, y comprender que esos profesores, que ellos son profesionales de la formación. Como profesionales de la formación, su objetivo es guiar al estudiante para que obtenga unos resultados de aprendizaje, adquiera unas competencias o logre unos objetivos de aprendizaje, y para eso lo va a guiar, pero aprovechando todos los recursos que tiene Internet. Si hace ese cambio de paradigma, deja de preocuparse por temas, lecciones, contenidos, PDFs, trabajos a entregar, y lo que piensas en términos de actividades que va a realizar el estudiante, logro de competencias, entrevistas para guiarlo adecuadamente, descubrirá de que su trabajo es tremendamente fácil ahora en Internet, mucho más fácil de lo que nunca podría ser en la enseñanza presencial. Por supuesto, los recursos disponibles serán siempre muy limitados, ¿no? En ese momento, a cualquier alumno que de pronto le pregunte, bueno, pero yo necesitaría saber cómo hacer tal cosa, el profesor le puede decir, aquí tiene la respuesta. Y todavía mejor, le puede decir, busca la respuesta y si no la encuentras, vuelves a llamarme por Skype y que te ayudaré a buscarla. Hasta que el alumno sea capaz de ir encontrando las respuestas, porque las hay. Para esto, para este cambio que sería el deseable, tenemos un déficit muy importante. Viene de hace mucho tiempo y es el tema de la gestión de tareas, de proyectos, la gestión en Internet. En Internet y en informática, vamos, en la gestión digital. Las empresas, el campo por el que más rápidamente entró la informática en las empresas fue justamente en los departamentos de administración, para administrar cosas, ¿eh? Y sin embargo el profesor no lo utiliza. Hay profesores que todavía llevan fichas de papel, profesores que utilizan listados. Bueno, como les obligan a introducir las notas en el sistema de notas de allí, pues van introduciendo las notas uno a uno. Es un absurdo. ¿Cómo vas a introducir 40 notas una a una? Eso es un fichero, eso tiene que poder importar y exportar rápidamente. ¿Qué barbaridad es esta? El déficit en gestión de la información por parte del profesorado es tremendo. Y dominar el ordenador para gestionar la información es lo que le ayudaría tremendamente para poder gestionar esos itinerarios de aprendizaje de cada estudiante. Por lo tanto, esos son lo que se ha logrado y lo que debería lograrse. Sí, estoy de acuerdo en profundizar como la alfabetidad digital de los docentes para luego llegar a esto que tú has marcado. Bueno, te agradezco muchísimo, siempre sos muy claro, siempre sos muy didáctico y te agradezco este momento que me has regalado. Bueno, gracias a ti. Un beso.